retiramos. ¡Retirada! ¡Retirada! Vaya todo galope y avise a Bayamo que nos retiramos. Traigo un mensaje urgente del general Mármol para Perucho Figueredo. Nuestras tropas han sido derrotadas en el Saladillo. Le piden que tome las medidas necesarias para evacuar la ciudad. Estamos a merced del enemigo. Debemos convocar de inmediato al consejo. Compatriotas, el general Mármol ha sido derrotado. Debemos tomar las medidas necesarias. Balmaceda ya avanza sobre Bayamo. ¡Bayameses! Ante la desgracia que palpamos y los horrores que se avecinan, solo hay una resolución. ¡Prendámosle fuego al pueblo! Sí, prendámosle fuego al pueblo. Sí, que las cenizas de nuestros hogares le digan al mundo de nuestra firme decisión de liberarnos de la tiranía de España. Que arda la ciudad antes de someterla de nuevo al yugo del tirano. Sí, que arda, que arda la ciudad, que arda la ciudad. Señor, unas damas solicitan audiencia. ¿A esta hora? Son esposas de oficiales españoles y algunos comerciantes. Caballero, supimos que a propuesta de usted, los patriotas tomaron el acuerdo en la reunión celebrada hace pocos momentos en el ayuntamiento de prenderle fuego a la ciudad. Y venimos a rogaros para que no adoptéis esa medida. Señora, nada puedo hacer en ese asunto para complaceros. Ese, como bien decís, fue un acuerdo tomado por los patriotas. Le ofrecemos 30 onzas cada una de nosotras para que no permita que se cumpla ese acuerdo. Señoras, la entrevista que os he concedido ha terminado. Retornad a vuestros hogares y esperad en ellos mi respuesta. Pondremos al santo patrono de la ciudad a buen resguardo de las llamas. Hasta que ganemos la guerra y Bayamo sea reedificado. ¿Pero qué ha hecho Maceo Chamorro, por Dios? ¡He cumplido! ¡Mi casa arde por mis propias manos! ¡Fernando! ¡Fernando! Pobre Bayamo. ¡Viva la ciudad invicta! 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 ¡Viva la ciudad invicta!